He estado pensando cómo empezar este vídeo porque no estoy acostumbrado a hacer vídeos mirándoos a la cámara y ya, o sea, hemos hecho algunos, pero muy poquitos. Y es que aparte es un tema complicado de explicar de primeras, o sea, os voy a poner en contexto. Como habréis leído en el título, hoy vamos a hablar de mi vídeo viral fantasma. Y diréis, ¿cómo que vídeo viral fantasma? ¿Qué significa eso? Significa que es un vídeo que tiene muchas visitas, o eso yo creo que lo hemos entendido todos, pero que esas visitas no sabemos lo que son, de dónde proceden. Entonces, hoy con vuestra ayuda y vuestras teorías y mi teoría, vamos a trabajar modo detectives y a ver qué resolución sale de este vídeo. Así pues, os leeré a todos o a todos los que pueda en los comentarios, porque tengo mucha curiosidad de ver qué opináis vosotros. Hace 7 días subí un vídeo de Warbox que era Guerra Mundial en 2025. Una buena idea en mi opinión y una sobre todo buena miniatura. Creo que la miniatura quedó bastante bien, o sea, una miniatura atractiva, llamativa. En principio todo bien para que, bueno, el vídeo fuese aceptado con cariño. Y ostras, a día de hoy parece ser que a simple vista el vídeo ha sido un éxito. Más de 300.000 visitas. Quiere decir que ha ido muy bien. Vale, pero si os digo yo ahora que de esas más de 300.000 visitas, el 95% de esas visitas no sabemos de dónde vienen. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues yo me quedé flipando al principio porque es que este vídeo tiene muchas cosas graciosas, aparte de vídeos, o sea, vídeos, visitas fantasmas, tiene comentarios muy, pero que muy divertidos que os voy a enseñar ahora. El vídeo, para quien no lo haya visto, es este, ¿de acuerdo? Buen anuncio que me como en mi propio canal. La cosa es, fuera anuncio, podéis observar, ahí está sus 328.000 visitas, pero no llega ni a 1.000 me gustas cuando vídeos con menos de la mitad de visitas, que este sí que tiene 1.000 me gustas, ya empieza raro, ¿no? El vídeo. Yo ya en este momento, solo viendo visitas y me gustas, dije, uy, aquí huele algo raro, ¿no? Entonces, la cosa es, si bajamos a los comentarios, y es aquí donde empieza uno de los putos interesantes, encontramos los típicos comentarios de un vídeo mío. Comentarios al publicarse el vídeo, comentarios diciendo que qué chulo el vídeo, hablando del vídeo, diciéndome algo bonito, me gusta tu contenido, nuevo sub, pues toma que te llevas corazón para ti. En fin, comentarios lógicos que tendría un vídeo normal y correcto. Pero, ¿qué pasaría si miramos los comentarios más recientes? Pues ahora lo veremos. Pero antes, para que entendáis un poco todo, os voy a enseñar las visitas, ¿de acuerdo? Este vídeo, como podéis ver, pues 329.000 visitas, así de primeras, oh, qué bien, qué divertido, solo $57. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tan poco dinero por tantas visitas? El vídeo está, por cada 1.000 visitas, 21 céntimos. El RPM está bajo, ¿no? Lo siguiente. Esto es raro porque un vídeo que solo tiene 0,21 por 1.000 visitas, algo raro hay, ¿no? Entonces llegamos ya por fin al panel más interesante, al panel que más información nos va a mostrar y es el de cobertura de YouTube, ¿de acuerdo? Vídeo que os recuerdo que tiene más de 300.000 visitas, pues solamente en YouTube ha tenido 188.000 impresiones, o sea, se ha mostrado el vídeo en la feed, en la pantalla del móvil o del ordenador de la gente, solamente 188.000 visitas, veces. ¿Qué quiere decir esto? Que menos veces de las visitas que tiene el vídeo, por lo cual las visitas no provienen de YouTube. Si bajamos un poco más, encontraremos de dónde provienen estas visitas. Como podéis ver, casi el 95% es de fuentes externas, que quiere decir que si bajamos más, sitios o aplicaciones de terceros, se supone que estas visitas vienen de Google Search. ¿Pero qué parte de Google Search aparece? No tengo ni puñetera idea. Otra cosa verdaderamente importante, y es que la reproducción media de las visitas es de menos de 1 minuto. Claro, esto estaba súper bien hasta que este vídeo se viralizó no sé dónde, y me bajaron la duración media de las visitas. ¿Qué pasa? Que cuando la duración media de un vídeo tuyo es muy bajo, YouTube deja de recomendar tu vídeo. Como podéis ver, YouTube al principio lo recomendó muchísimo, pero luego ya prácticamente no lo ha recomendado una mierda. Entonces, el vídeo me lo mata técnicamente, ya no se recomienda en YouTube, y aparte, como estas visitas son de vete tú a saber dónde, el RPM es muy bajo y casi no gano dinero, por lo cual no me sirve de nada tener estas visitas, realmente el vídeo me lo medio matan. Entonces, claro, una cosa que se nos viene a la cabeza, porque esto lo hablé en directo, en la plataforma morada, donde si no me seguís podéis seguirme,
es que puede ser que estas visitas sean bots, ¿no? O sea, que no sean reales y que sea una máquina. O que si no, el vídeo se haya puesto en algún sitio famoso, rollo, pensamos en Reddit, pero en Reddit no se encontró nada. O sea, no sabemos si no es de Reddit al 100%, pero en Reddit no se encontró nada. Lo máximo que llegamos a encontrar, que esto me lo pasó un suscriptor, es que si en Google ponías Guerra 2025, salía mi vídeo. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver por temas noticias? Pues no lo sé. Ahora sale bastante abajo, ¿vale? Pero en su momento aparecía el primero. Porque ahora el flujo de visitas ha bajado bastante, ¿vale? O sea, este día ha sido ya el último que por fin ha bajado. O sea, ya por hora pues 2.000, 3.000 visitas recibía. Pero antes, bueno, recibe. Pero antes recibía cada hora pues unas 6.000, 5.000, 7.000 visitas. Eso durante los días anteriores. Por lo cual, como podéis ver, las visitas aumentaban al día un montón. Entonces, una de las teorías que salieron es que esto salió a lo mejor en algún diario o tal. ¿Y por qué pienso diario tal? Porque ahora sí, por fin os voy a enseñar lo mejor del vídeo, los comentarios. Ya que parecen ser comentarios o que bien son de bots o que bien son de personas mayores. Así pues, estamos ya por fin en los comentarios, donde aún quedan comentarios de gente, porque como lo fui diciendo, hay gente que va comentando de vez en cuando, o que habrá visto el vídeo ahora. Pero, como podemos ver, tengo comentarios muy hates, cosa que nunca suelo tener. Por cierto, importante, no creáis que tengo muchos dislikes, no tengo prácticamente, tengo dos dislikes o así, cosa que es raro, porque si un vídeo no gusta, la gente suele dar dislike, ¿no? Bueno, en fin. Comentarios de cuánta tontería publican para ganar likes, nos convertiremos en Marte. Bueno, este aún no es hater del todo. Está todo menso, solo él se entiende. No sé qué significa la expresión menso, pero bueno, supongo que algo malo. Puras mentiras y tonterías pones, mi amigo. ¿Sabes cuándo vas a la tercera mundial? Te lo diré. Primero va a haber un gran terremoto seguido por una inundación de la cual no habrá donde refugiarse. Así que deja de poner tonterías y ponte a rezar. Bueno, tú podrías ponerte a leerte un diccionario, porque la falta de ortografía, madre de Dios bendita. Aún así, si esto fuera un comentario de un bot escribiría de esta manera. Me parece más bot este. ¿Es en serio? Que este dices, bueno, vale. Pero esto puede ser de un bot, o es una persona que tiene no sé cuántos años, o yo qué sé, y no razona, no entiende el humor y tal en un vídeo. En fin, no sé qué deciros. Mientras exista el ser humano, habrá guerras en la tierra. Dani, me ha salido este ojo. Ariel, puede ser también información importante. Dani, me ha salido tu portada de un vídeo en un mensaje. ¿Cómo que un mensaje? Porque no lo entendía del todo. Me salió como una noticia de que el mundo en 2025 comenzaría la tercera guerra mundial. Ojo con esto. No sabemos dónde, no sabemos qué noticia, en qué sitio web o yo qué sé qué salió, pero al parecer mi vídeo salió en un sitio de noticias. Y podríamos pensar que muchas de las visitas pues provienen de ahí. Gente que más cosas malas me hice, deja los videojuegos y el fumeteo. Aquí en directo me puse yo un poco a contestarles, más que nada para ver si me contestaban y poder saber de dónde venían los vídeos, bueno, las visitas. Le dije, eres bot, silencio, sigue jugando a la Play, eres un bot, ¿no? Preguntándole, porque yo qué sé. ¿Realmente estás bien de la cabeza? ¿Eres bot o idiota? ¿Qué es peor? Vaya una chapuza de vídeo, chapuza tu cara. Luego los que me estaban viendo en directo, pues comentándole también. En fin, muchas cositas aquí que me ponen no bonitas, pero que, bueno, me da igual. Así que, para despedir, os voy a decir y os voy a leer el mejor comentario. No sabemos si es un bot, si es una persona, pero sí que es el mejor comentario. Atentos. ¿Sabías que eres un gafe? No me extraña que haya guerras con gente pensando así en vez de arreglar las cosas y ser positivo y tener empatía hacia tus semejantes. ¡No! A predecir más males que no tenemos bastantes. Para decir estas cosas mejor te callas, ya tenemos el cuerpo bastante mal, como para que vengas a ponernos lo peor. Y desde luego que el ser humano, mejor dicho, inhumano, se merece esto y más. Por necios, por ambiciosos, corruptos, sin alma, sin conciencia y mucha maldad. Solo impera el lujo, confort, dinero, poder, vicios, sexo, violencia y mucho más. Así, desde luego, con tanto orgullo, odio, celos, las comas te las has comido, venganzas, etc. No me extraña que se líe la de Dios. Pero en nuestras manos está que esto no suceda. En vez de armas, abrazos. Dejarnos de engañar, de estafar, de hacer daño gratuitamente a gente inocente. Lo de abrazos me mató. Por eso yo le respondí, abrazos. O sea, que al final diga, en vez de armas, abrazos, se convierte en el meme del canal. O sea,
literalmente, a partir de hoy, voy a decir, en vez de dar más abrazos constantemente, hoy ha nacido un meme, voy a convertirlo en el meme del canal porque lo merece totalmente. Este comentario, yo no sé si es un bot, si es una persona en la vida real, no tengo ni idea, pero se la ha sacado. O sea, es el mejor comentario que me han puesto en la vida. Así que, nada más, gente, yo ya me voy a despedir. Yo qué sé, decidme lo que penséis, lo que creáis. Espero que os haya gustado el vídeo de una manera muchísimo más diferente a otro. O sea, no ha habido nada de gameplay. Y si tenéis, sobre todo, cualquier noticia o información que aportar, pues adelante, soy todo oídos. A ver si conseguimos descubrir de dónde narices vienen las visitas, porque quitando el humor de parte, la curiosidad también me gana y me puede mucho. Y me da mucha curiosidad saber de dónde viene esto, porque de algún lugar tienen que venir, sean bots o no, tiene que salir de algún sitio esto. Así que, yo que sé, si alguna de estas personas que me ha puesto un comentario o ha visto este vídeo y no le gusta y opina como esta gente, me puede decir de dónde viene, me lo agradecería muchísimo. O sea, se lo agradecería muchísimo. No sé hablar, ya soy un bot más. Entonces, eso. Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Ah, por cierto, cuando esté este vídeo publicado estaré en directo, aunque también lo pondré por los comentarios. Pero bueno, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta la próxima y adiós.